Exacto. Me parece que estos son los momentos importantes. Nosotros tenemos el deber de no quedarnos callados y siempre tener la posibilidad de dar nuestra postura. Y siempre el Encuentro Liberal en nuestro bloque con la concejal Fleita ha sido siempre coherente en la manera de accionar y de hablar, de tener este debate siempre desde la construcción. Nosotros estamos dentro de la alianza de ECO, Encuentro por Corrientes, y esto nos da, y en el Consejo tenemos la mayoría absoluta, y esto nos da aún más la responsabilidad de poder llevar a cabo nuestra tarea y nuestra función desde todas las alternativas posibles, con un mayor y una vara mucho más alta que si fuéramos oposición o estaríamos en minoría. Por lo cual, hoy con estas dos resoluciones a referéndum que se mencionaron en la sesión, que ustedes lo estaban transmitiendo, nosotros dimos nuestra postura de que no estábamos en contra de los pedidos, sino que estábamos en contra de poder, disculpe, pero me Sí. hago un poco con el barbijo, todavía no termino de acostumbrarme. No estábamos en contra de la forma y el pedido, sino estábamos marcando el procedimiento administrativo que nos parecía, y estábamos sorprendidas al respecto y nos parecía como bastante raro. Aparte. Queda clara su postura. Ahora, lo que nos queda un poco clara es un pedido, los dos puntos, el 1 y el 2 del tratamiento de pedidos de informes por facturas que no quedan en clara a qué se tratan. Exacto, desde nosotros estamos hace 2 años y medio en funciones y desde la Comisión de Balance se han pedido siempre todos los informes pertinentes, el Ejecutivo nos ha abierto las puertas siempre, porque no he, a ver, si no me tendré que venir, yo siempre digo un camión de papeles al Legislativo, al Consejo Deliberante, por lo cual se mandan todos los movimientos, todos los ingresos, los egresos, los mayores de las cuentas y nosotros. En todo lo podemos pedir, bueno, esto no me hace ruido, como se dice, o acá no tengo cierta aclaración, puedo ir al Ejecutivo, nos han atendido siempre el contador, el secretario de Hacienda, el mismo intendente, dándonos ciertas respuestas. En este caso, en el primer pedido es de algo que ya se aprobó, es del cuarto trimestre del año 2019, que ya se ha aprobado. Las mismas personas que han firmado. Es el cuarto trimestre del 2019 porque se dijo desconocer, no saber de qué. Para mí es por eso, si se quiere no es claro porque no está, más allá de que después se cite el expediente Ahora, como. ¿lo leyeron a esto antes de la sesión? Digo, ¿no conversaron entre ustedes? ¿No hablan entre ustedes los concejales? Pero por supuesto, nosotros siempre hablamos, ¿Y por lo menos en. no se preguntaron en el pasillo, che, ¿de qué cuarto trimestre habla? Voy a decir, tengo que ser diplomática, Carlito, en alguna forma. Somos gente adulta, no podemos tapar el dedo, el sol con la mano, como se dice. Esto es una cuestión que tiene otro tipo de interés y como yo dije también recién en la sesión, si por ahí nos hubieran convocado a participar de las resoluciones, por ahí hubiéramos acompañado, porque nadie está en contra de lo que se está Yo solicitando. estoy obligado a preguntarle qué otro tipo de interés. Y no sé, para mí se está teniendo ciertos intereses políticos dentro del accionar del Consejo y así no debemos permitir. Por eso yo reitero y recién en otro medio lo mencionaba, el Encuentro Liberal tiene la responsabilidad de que eso no suceda. Y nosotros tenemos la convicción clara de que estamos acá, hemos estado dentro, estamos conformando una alianza que para nosotros sigue vigente, la alianza, y estamos teniendo la responsabilidad sentado en una banca de decir que esto no tiñe el procedimiento administrativo. Que hay formas de hacer, son expedientes que sí, estamos en una cuestión ordinaria, es decir, venimos, tenemos sesiones como ustedes todos los miércoles vienen, tenemos todo el desarrollo de las comisiones diariamente. Cuando trabajamos por una resolución a referéndum, quiere decir que no está sesionando el Consejo, o bien hay un apuro, porque por ahí no llega hasta la otra sesión de la semana siguiente, entonces hay un apuro de ciertas fechas, Usted ciertos se abstuvo momentos. no por el tema, sino por la forma, entonces. Exacto. A mí me parece que por eso repito, a nosotros como decís, charlan, no. O sea, en ese no nos convocaron a preguntarnos qué nos parecía. Y el segundo expediente, perdón, Carlito, te menciono, está en la caja, es decir, en el desarrollo de la comisión, tiene estado parlamentario, eso está en la comisión. Entonces no hay problema de poder sacar un despacho de comisión, de última se cambiará el día, si por los tiempos y los plazos de apuro, y se saca un despacho de comisión, no hace falta. A referéndum, ¿se entiende? O sea, hay cosas que no se entienden, por eso yo mencioné cuando pedí la palabra y lo primero que estoy sorprendida, verdaderamente. Usted también dijo que no había nada, no había ánimos personales o no había nada personal. La concejal Corrales meneó la cabeza.
¿Qué pasó? Bueno, eso yo no lo puedo ver porque estoy allá adelante, así que buen dato que me pasaste, Carlito. No, la verdad que no es así, porque si venimos acá a ocupar nuestra banca, tenemos la responsabilidad, tenemos que tener la madurez suficiente para dejar de lado lo personal y lo político, que no interfiera en las acciones del Consejo. A ver.